Como sabéis, buenas tardes, espero que estéis muy bien. Hoy os traigo un webinar muy especial, como todos los webinars que os traemos. En este caso, vamos a hablar sobre cómo podemos utilizar Google Analytics de una manera muy sencilla para identificar ciertos errores en nuestra página web, errores que tienen un impacto negativo con nuestro negocio y solucionarlos. Con cual es el webinar bueno, bonito y barato. Como siempre, quiero empezar leyendo un párrafo de nuestro libro Data Analytics, Mide y Vencerás, del que estamos cada día más contentos y orgullosos de la acogida que está teniendo. Hoy desde Anaya Multimedia nos han dicho que se ha relanzado, que se han lanzado más ejemplares, que se habían agotado los anteriores y bueno, y que ya están disponibles pues, tanto en Amazon como en distribuidores habituales de calle. Entonces, fijaros, en el capítulo casi final ya del libro, hacemos un breve repaso de todo lo que aquí se ha contado y hablamos sobre el análisis de los datos. Y decimos lo siguiente. Tu negocio es una gran nube que todos los días vierte sobre ti litros y litros de datos. Las gotas de lluvia dibujan tendencias y desviaciones en los charcos que se forman en tu suelo. Algunos charcos nos hablan sobre nuestros visitantes, otros lo hacen sobre nuestras campañas de marketing. También podemos conocer el comportamiento de nuestros usuarios en la web y la realidad de los procesos de conversión. El analista se tiene que aproximar a los datos como el niño que se acerca por primera vez al sexo, con curiosidad y respeto, pero también con un irrefrenable instinto de hacer lo suyo. Los datos son salvajes, pero también son sinceros. Nos hablan con claridad y el analista debe escucharlos con serenidad y confianza, dejando a un lado cualquier prejuicio y suposición. El análisis de los datos supone conocer los KPIs, usar las métricas y dimensiones en múltiples planos para encontrar las causas que explican lo que se percibe, descubrir los primeros pasos en nuestra web y los caminos que se dibujan sobre la arena digital, indagar en las interacciones del usuario, en los procesos de conversión para identificar en qué momentos se abrió un agujero bajo sus pies, analizar los productos de nuestra tienda, como un viejo librero que camina frente a las baldas de su colección de libros, la mirada del tigre, enfocar nuestros sentidos hacia los objetivos. Desde este mismo momento, el analista acepta el reto de cambiar el mundo a través de los datos. Y bueno, de esto os vamos a hablar hoy, de cómo cambiar vuestro mundo a partir de los datos, ¿no? Entonces, bueno, comentaros un poco también que el origen de este webinar, la temática, me surgió tras leer un post del blog Orbit Meta Studios, escrito por Andy Crestodina. En este post, pues bueno, hablaba, la verdad, de una manera muy sincera y directa sobre algunos key points, algunos quick wins que podíamos aplicar en un negocio digital. Entonces, bueno, la verdad es que me resultó muy interesante, sobre todo la forma tan sencilla de aplicar Google Analytics para mejorar una página web, un negocio digital, y me ha animado un poco a adaptarlo y a haceros este webinar. Entonces, bueno, fijaros, este webinar lo he estructurado en una serie de 7 key points muy directos, muy sencillos, que de alguna manera, si los aplicáis, vais a conseguir que vuestro negocio digital vaya mejor. Así de sencillo. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a comenzar por el primer punto y para eso me vais a permitir que comparta nuestra pantalla porque el primer quick win que os voy a dar, evidentemente, es el siguiente. ¿Hay alguna analítica que nos va a permitir responder a una pregunta? ¿Hay alguna página rota en nuestro sitio web? ¿Hay algún error 404 en nuestra página web? Evidentemente tenemos que entender los errores 404 como las goteras que hay en nuestra página web, ¿no? Son páginas, como ya sabéis, que se están accediendo, que se están intentando acceder, pero evidentemente que no se están encontrando. Un error 404 es sinónimo de que un contenido que estaba demandado, referenciado, ya sea interna o externamente por un usuario, no se está encontrando. Entonces, bueno, evidentemente Analytics nos va a permitir identificar estos errores 404 e intentar solucionarlos.
Mirad, la mecánica que tenéis que seguir a la hora de identificar estos errores 404, en primer lugar es forzarlo. Ir a vuestra página web, en este caso, fijaros, voy a ir a mi blog, un blog que hace muchísimo tiempo que no mantengo, y simplemente forzar, dejar vuestro gato encima del teclado, que se escriba algunas letras, y forzar un error 404. Un error 404 sano tiene que ser de esta forma, es decir, tiene que mantenerse la URL con lo que habéis escrito y se debe de devolver al usuario pues, un error, un mensaje de error en el cual se le notifica que no encontró el contenido. Suelo encontrarme en ocasiones cosas un poco extrañas, como páginas en las cuales en vez de mantener la URL se redirecciona a una página 404. Desde luego es un despropósito intentar hacer eso, no lo hagáis. Siempre tenéis que mantener la URL que ha escrito el usuario y simplemente advertirle con un mensaje de que la página no se encuentra disponible, ¿vale? Si, primer consejo que os doy, si en vuestro caso estáis redireccionando una página 404 y estáis perdiendo lo que ha escrito el usuario, solucionadlo, porque estáis perdiendo realmente el foco de qué contenidos están, de alguna manera, no ofreciendo en vuestra página web. Una vez que hemos identificado nuestro contenido, lo siguiente que tenemos que ver es ir al código fuente e intentar identificar cuál es el title de esta página 404. En este caso, fijaros, no se encontró la página, ¿vale? Este es un poco el title, este es el patrón que nos va a permitir identificar dentro de Google Analytics cuáles son las páginas que nos están encontrando. Entonces, mirad, una vez que hemos hecho esto, podemos irnos a la herramienta, en este caso nos vamos a ir a nuestro blog. Vamos al informe. Voy a ponerlo un poco más grande, que me lo vais a agradecer si estáis viendo este webinar con dispositivos móviles de pantalla pequeña. Os vais a ir a la página de contenidos, os vais a ir a la página de All Pages. Voy a cerrar esto. Vais a cambiar de dimensión primaria. A Page Title. Vais a buscar aquí el patrón de cadena que os permite identificar estas páginas y fijaros, en este periodo de tiempo ya nos está dando que, fijaros, ha habido 108 páginas, visualizaciones de páginas que no se habían encontrado. Aquí tenéis un poco, pues bueno, incluso el timeline de estos errores 404. Si pinchamos, si hacemos lo que se llama drill down en estos errores 404, vamos a encontrarnos directamente cuáles son las páginas que están produciendo errores 404. Aquí tenemos, por ejemplo, que esta de aquí es la primera. Es decir, si nos vamos a la página de Hello Google y le añadimos esto, esta es la página que se está de alguna manera buscando o intentando acceder. Y que más errores 404 pues, nos está devolviendo en este periodo de tiempo, ¿no? Bueno, fijaros, ¿qué podemos hacer a partir de aquí? Pues bueno, yo mi recomendación evidentemente es que monitoricemos estos errores 404. En primer lugar, una buena estrategia es una vez que hemos hecho esta búsqueda, ¿de acuerdo? Podemos coger y añadirlo, lo guardamos como un informe y ponemos en este caso 404 pages. Fijaros que he pinchado aquí en guardar, de tal manera que lo tengamos dentro de nuestros informes Save Reports, informes guardados dentro de Customization, de personalización. Vamos a tener ya un acceso directo a todas nuestras páginas 404. Existen, bueno, hay un webinar en el cual incluso su momento os preparé, en el cual os presentamos pues, bueno, cómo realizar un dashboard bastante más avanzado y enriquecido con Google Data Studio para que podáis monitorizar vuestras páginas 404. Pero sobre todo, una vez que habéis identificado estos errores 404, yo lo que os voy a recomendar es lo siguiente. En primer lugar, mirad cuáles son los problemas, es decir, por qué esta página no está, no se está devolviendo, ¿no? Puede ser que el enlace haya variado o directamente que se haya perdido el contenido. Entonces, aquí tenéis diferentes estrategias. La primera de todas es crear el contenido, evidentemente. En el caso de que este contenido esté obsoleto o por el motivo que sea, ¿no? Ya no queréis servirlo,
podréis proponeros la opción de realizar una redirección 301 a un contenido alternativo, de tal manera que todo el mundo que intente acceder a este contenido vaya a otro contenido relacionado. Y también lo que es una buena estrategia puede ser personalizar estas páginas de errores 404, de tal manera que el usuario no lo perciba simplemente como un error, sino como una advertencia. Para esto podemos personalizarla, darle incluir contenido relacionado, incluir fax, incluir información de contacto, cualquier información que de alguna manera haga que el usuario deje de percibir esto de una manera negativa o al menos que lo empiece a percibir de una manera menos negativa, ¿no? Este es el primer consejo que os voy a dar. El segundo consejo que os voy a dar va a ser intentar identificar si alguno de estos errores 404 provienen de una página interna. ¿Cómo podéis hacer esto? Mirad, en el caso, por ejemplo, de este contenido, una vez que hemos identificado que, que esta página pues, está produciendo un error 404, nos puede interesar saber qué páginas de nuestra propia página web nos están enlazando a este error 404. Seguramente puede que haya un enlace incorrecto, puede que sea producto de un bug, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, para hacer esto, una vez que hemos identificado estas páginas con errores 404, lo que vais a hacer es hacer clic sobre ella. En este caso nos vamos a situar ya en concreto sobre esta página web y a continuación vamos a pinchar aquí, fijaros, Navigation Summary. Este es un subinforme dentro de, de los informes de contenido que nos va a indicar a través de qué páginas llegaron a esta página en cuestión. Fijaros, aquí tenemos que esta es la página sobre la que estamos inspeccionando y nos está diciendo lo siguiente, nos está diciendo que el 4% de las páginas iniciaron la navegación por esta página. Esto quiere decir de alguna manera que ese 4% viene referenciado de otra página web o que lo hizo a través de una búsqueda orgánica, pero aquí nos está diciendo también que el 95% de las veces que se ha accedido a esta página 404 venía referenciado de estas páginas. Fijaros, principalmente de esta, ¿vale? Selector Combo Ajax. Con lo cual, fijaros, si yo me voy a esta página, a ver, voy a intentar copiarla, que no es tan fácil. Ahí, no tengo más. Si me voy aquí y me voy a mi propio blog y enlazo, fijaros que aquí me voy a encontrar que desde esta página tengo un enlace en algún sitio a mi página 404. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Simplemente copio esta URL, me voy a ver el código fuente de la página, identifico dónde está el enlace. Fijaros, el primer enlace que viene aquí es uno que dice he desarrollado este ejemplo. Fijaros, aquí es donde estoy identificando el enlace. Entonces me voy aquí, voy a buscar este texto para que me ayude a encontrarlo de manera sencilla. Voy a ir aquí y fijaros, aquí tengo en este enfoque 2.0 desarrollo este ejemplo. Y este ejemplo, si pincháis aquí, pum, es el que me está generando el enlace, ¿no? El error. Entonces, bueno, fijaros, de esta manera tan sencilla puedo encontrar todos nuestros, de alguna manera, todos nuestros links internos que están generando un error. Esto los SEOs, los links a 404 le dan mucha importancia, piensan que la página web se está desangrando. Desde mi punto de vista no es así, un error 404 interno no tiene ningún tipo de repercusión en vuestro ranking, sin embargo, sí tiene una repercusión negativa con el comportamiento de vuestros visitantes. Entonces, una vez que habéis identificado este tipo de errores, tenéis diferentes estrategias. Una, directamente la página que está generando este error, la página 404, redireccionarla o intentar solucionar los enlaces que están apuntando esta página, ir a estos otros contenidos y cambiar el enlace que me está generando el error 404. Bueno, siguiente consejo que os voy a dar. Analytics es una herramienta muy interesante también para intentar identificar de alguna manera que, fijaros, he metido el micrófono, ahora creo que me va a ir mucho mejor, pero bueno, se me había olvidado. Es una herramienta muy interesante para analizar el rendimiento de vuestra página web en diferentes navegadores.
Para ello, fijaros, si nos vamos a, por ejemplo, nos vamos a ir a una página web de bueno, esta misma, esta página de contenido, o mirad, me voy a ir en este caso a un e-commerce. Si me voy a la parte de audiencia, dentro de audiencia me voy a la parte de tecnología y me voy al informe de navegadores y dispositivos, fijaros, aquí tengo un informe en el que me va a dar un montón de métricas de comportamiento, de adquisición y de engagement en función del navegador. En este caso, hay una métrica que nos puede ser de mucha ayuda a la hora de analizar el comportamiento de nuestra página web en los diferentes navegadores. En concreto, esta métrica es el porcentaje de rebote. El porcentaje de rebote es una métrica que nos está indicando qué porcentaje de sesiones, de alguna manera, encontraron algún problema en nuestra página web que no les animó a seguir navegando. Tenemos un webinar en el cual detallamos a fondo esta métrica, pero bueno, a grandes rasgos deciros que si está bien medida, y esto es un matiz importante porque hay que hacer un buen tracking de la interacción para tener un bounce rate preciso, pero es una métrica que cuanto mayor sea, peor resultado nos está arrojando. Es decir, un porcentaje de rebote de un 80% vendría a decirnos que el 80% de las sesiones de alguna manera no se sintieron por algún motivo atraídas por nuestra página web y abandonaron la sesión. En el caso de analizar el porcentaje de rebote, os voy a recomendar siempre utilizar esta forma de visualización, que es la llamada comparación o comparison. Aquí lo tenéis. Nos vamos a la parte de porcentaje de rebote. Y aquí vamos a analizar directamente cuál es el rendimiento de nuestra página web en los diferentes navegadores. Mirad, esta primera, digamos, análisis nos está diciendo ya que la gente que está viendo la página en el navegador Android WebView tiene un porcentaje de rebote, fijaros, de un 150%, es decir, un porcentaje de rebote mucho más alto. Incluso podríamos, si queremos, por ejemplo, analizar diferentes versiones de un navegador, ¿vale? Por ejemplo, podemos ir a Chrome y mirar si, por qué en la versión 7100 el porcentaje de rebote es tan alto. Analytics nos está arrojando ya, por ejemplo, que el comportamiento, el porcentaje de rebote en esta versión de Chrome es excesivamente alto. ¿Qué podemos hacer? Pues mirad, una de las estrategias que os voy a recomendar es que utilicéis algunas herramientas como Browser Stack que os van a permitir previsualizar vuestra página web en diferentes dispositivos. Fijaros, Browser Stack es esta herramienta, es una herramienta de pago. Seleccionamos qué dispositivo queremos utilizar. En este caso, por ejemplo, podemos trabajar con un sistema operativo Windows y podemos irnos a la versión de Chrome que queráis, ¿no? Podemos irnos, por ejemplo, mirad, vamos a intentar analizar la versión de Chrome que estamos viendo aquí, que sería, en este caso, a ver que la encuentre, la 710. Vale, pues si encontramos la 710 en algún lado, aquí tenemos 71, ¿vale? Cargamos nuestro Windows 10 con la versión 71. En este caso, nos vamos a ir a la página de Forum Sport, que es la que estamos analizando. Por cierto, una gran página en la cual podéis comprar productos de deportivos por marca y por categoría, pues de manera online, con unos descuentos increíbles. Os lo recomiendo encarecidamente. Entonces, bueno, aquí podemos ya ver la página en este navegador conflictivo y a partir de aquí lo que podemos hacer es comenzar un proceso de compra. No lo voy a hacer, evidentemente, pero empezar un proceso de compra, ir viendo los diferentes pasos e intentar identificar si hay algún problema concreto en algún navegador, ¿de acuerdo? Es decir, puede ser una tarea un poco laboriosa, pero muchas veces cuando veis temas, por ejemplo, como que esta versión de Chrome está dando un problema, nos podemos encontrar directamente que a lo mejor el botón de añadir a cesta o el botón de checkout no está funcionando en esa versión, ¿no? Simplemente solucionando este problema vamos a aumentar el porcentaje de conversión de una manera increíble, ¿no? Entonces, fijaros de qué manera tan sencilla puedo hacer este tipo de análisis utilizando la información
información que Google Analytics nos está dando. Otra de las estrategias que deberíamos seguir es no quedarnos solamente con el comportamiento, sino ir ya a métricas de conversión. Es decir, si nos vamos a este mismo informe y en vez ya de analizar este bounce rate, lo que hacemos es analizar el porcentaje de conversión de comercio electrónico, aquí lo tenéis, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que vamos a ver? Pues vamos a ver la misma lectura que hemos hecho anteriormente, pero en vez de analizar el porcentaje de rebote, lo que vamos a analizar es el porcentaje de conversión. En este caso, en cuántas transacciones ha habido por sesión. Fijaros, ¿aquí qué me está diciendo? Pues me está diciendo claramente que el porcentaje de conversión llamativamente negativo viene de Android WebView. Fijaros que es un 92% menor a la media del sitio. Pues nuevamente podríamos hacer uso de herramientas como BrowserStack para analizar si existe algún problema. Y luego existen otras herramientas como Hotjar, son herramientas más de analítica en page, que nos van a permitir incluso hacer grabaciones de sesiones para ver procesos de conversión y analizar qué está pasando, ¿no? Estas herramientas nos permiten de alguna manera grabar sesiones y una vez que las hemos grabado, lo que podemos es ver qué está pasando, ¿no? Nosotros podemos grabar un montón de sesiones y en este caso, pues bueno, filtrar solamente y ver vídeos de aquellas sesiones que están navegando con un determinado navegador o un determinado sistema operativo, ¿no? Fijaros, aquí estoy viendo, fijaros que esta es una sesión que he grabado en esta página de demo, cómo se está moviendo el cursor. Esto es una grabación real de una página web. Bueno, aquí va navegando, fijaros, bueno, puedo ir adelantándolo, puedo adelantarlo un poco más para adelante, ¿vale? Para que veáis un poco cómo se mueve, cómo hace scroll, bueno. Hay algunos contenidos que nos pueden aparecer ocultos, ¿de acuerdo? Bueno, aquí sigue esta persona navegando, bueno. Entonces, ¿qué os quiero decir? Pues bueno, con estas herramientas de tipo Analytics in Page, una vez que hemos identificado que, por ejemplo, un porcentaje de conversión es muy bajo en un navegador concreto, pues bueno, lo que podemos hacer es grabar sesiones y visualizarlas, filtrando, pues por ejemplo, por versión de navegador, dispositivo, lo que vosotros necesitéis, ¿no? Y al final, pues vais a encontrar las causas que subyacen debajo de esas métricas con bajo rendimiento, ¿no? Bueno. Más cosas que podéis utilizar para las que podéis utilizar Google Analytics. Pues bueno, es bastante análogo en este caso, pero es en el caso de que queramos hacer, en vez de un análisis por navegador o por sistema operativo, queremos hacer un análisis por dispositivo, ¿no? Entonces, bueno, lo que os recomiendo en este caso es que vayamos también a los informes de audiencia. Nos vayamos a los informes, en este caso, de... Bueno, voy a cambiar ahora, en este caso voy a poner la demo account. Voy a ir a la parte de conversión, perdón, a la parte de audiencia. Dentro de la parte de audiencia vamos a ir a la parte de mobile, ¿vale? Vamos a ir a overview. Y aquí tenemos un informe, nuevamente, que nos va a dar una visión un poco segmentada en función del dispositivo de acceso de nuestros visitantes. Bueno, va cargando. Ahí estamos. Vale, mirad. Y aquí tenemos en función del dispositivo de acceso cuáles son las métricas de adquisición, engagement y conversión. Nuevamente, si lo ponemos en forma de comparación, yo os lo voy a recomendar siempre cuando queréis hacer focus en una métrica concreta. Nos vamos a la métrica, en este caso, de porcentaje de conversión. Y aquí podemos ver, pues bueno, que el porcentaje de conversión, evidentemente, de la métrica e-commerce conversion rate en dispositivos de escritorio es un 60% inferior a la media. Evidentemente, tiene que haber algún problema aquí. Fijaros, cuando hagáis este tipo de análisis, nunca tenéis que perder de vista otras métricas de adquisición de tráfico. ¿Qué os quiero decir con esto?
Nosotros no deberíamos comparar nunca este porcentaje de conversión con este porcentaje de conversión. ¿Por qué? Porque el volumen de usuarios es muy diferente. Es decir, aquí estamos comparando 35.000 usuarios con 937. Con lo cual, en este caso, no sería un buen indicador, ni debería ser algo que nos debiera llevar a la acción, ¿de acuerdo? En el caso de los dispositivos móviles, tiende a ser un poco más elevado, pero daros cuenta que nunca tenemos que sacar conclusiones de volúmenes de tráfico pequeños, porque no tenemos la certeza de que si aumenta el volumen de tráfico, este porcentaje, en este caso de conversión, o la métrica que estemos analizando, se va a mantener. Con lo cual, ojo a la hora de analizar este tipo de análisis. Una vez que hayamos identificado, imaginaros que en desktop hay un problema, lo que yo os voy a recomendar siempre es que hagamos una segmentación. Podemos irnos a nuestros segmentos avanzados, New Segment, y en 30 segundos podemos montarnos un segmento para dispositivos de escritorio. Fijaros, Desktop Users, o mejor que Desktop Users, vamos a poner Desktop Sessions, porque aunque realmente el ámbito de la dimensión desktop es, en la mayoría de los casos, usuario, porque el usuario se va a asociar siempre a una cookie y la cookie se va a asociar a un dispositivo, pero bueno, desktop session, no voy a entrar en ese debate. Y aquí lo que vamos a poner es categoría del dispositivo, device category, contains desktop. Y aplicando este segmento, lo que vamos a ser capaces es de analizar todo nuestro tráfico, todos los patrones de comportamiento de la página web, de los usuarios solamente de dispositivos de escritorio. Podemos incluso, si queremos, compararlos con todos los usuarios, con all users, ¿vale? Para tener en todos los informes de Analytics una versión comparativa de qué está pasando respecto a la media del sitio, ¿no? Pues aquí podríamos vernos, por ejemplo, cuáles son los canales de acceso favoritos de vuestros usuarios cuando navegan por escritorio, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, que en el caso de Organic, pues bueno, se distribuyen, en el caso de los usuarios de dispositivo de escritorio, es un 53%, en el caso de la media del sitio es un 57%, ¿no? Pues bueno, podemos hacer este análisis para encontrar una explicación a la cual no está funcionando nuestra página web correctamente en un dispositivo. Esto unido también a todo lo que ya hemos visto, como puede ser, por ejemplo, grabaciones de sesiones, que también se pueden filtrar por dispositivo, ¿de acuerdo? Otro consejo que os voy a dar, muy interesante, es ser capaz de monitorizar o estar al tanto de caídas súbitas de tráfico en algunas de vuestras métricas. Evidentemente, si esto ocurre, si vuestra página web por algún motivo sufre una caída de tráfico, esta caída de tráfico puede estar motivada por diferentes casuísticas. Una de ellas puede ser que se produzca un error directamente, es decir, que vuestra página web deje de cargar asociado a un problema ya sea en vuestro back office o un problema en los servidores. Otro problema puede ser que motivado por campañas, ¿no? Es decir, que campañas que se han pausado, que nos hemos olvidado de meterle presupuesto, sea como fuera. Pues bueno, una recomendación que siempre os voy a dar es que estemos al tanto y seamos capaces de monitorizar las caídas súbitas de vuestro tráfico. ¿Cómo podéis hacer esto? Pues bueno, mirad, hay un mecanismo muy sencillo que encontráis aquí dentro de la parte de personalización, customization, que son las alertas automáticas, custom alerts. Dentro de estas alertas custom alerts podemos crear una nueva. Fijaros, pincho una nueva alerta. Vamos a llamarle sudden drop in traffic, que es caída súbita en nuestro tráfico. Podemos monitorizar esta vista o cualquiera de ellas. En este caso solo voy a aplicar esta. Podemos monitorizar también qué periodo de tiempo queremos. Es decir, en este caso nos va a interesar monitorizar una caída respecto al día anterior para darnos cuenta cuanto antes, aunque también podríamos hacerlo por mes y por semana. Incluso queremos que nos avisen por mail, ¿vale? Podemos aquí indicar nuestro mail si ya está guardado o en el caso de que queremos añadir un nuevo mail, podemos ponerlo aquí. Acordaros que esto va a ser un poco rollo en el caso de que las alertas que aquí indiquemos no sean lo suficientemente importantes, ¿no? Bueno, en este caso ponemos Iñaki y aquí lo que le vamos a decir es que esto aplica a todo el segmento de tráfico y lo que queremos es que si el tráfico cae, por ejemplo, decreases, en este caso, en un porcentaje
mayor a un 50%, es decir, si nuestro tráfico cae un 50% respecto al día anterior, quiero que me avises, ¿no? De esta manera no vamos a conseguir solucionarlo, pero al menos nos daremos cuenta con la mayor rapidez y podremos tomar medidas para solucionarlo, ya fuera porque ha habido un error o ya sea porque esté motivado por una campaña, ¿no? Bueno, consejo que os voy a dar, y es el último, con esto voy a terminar, y no por ello, no porque sea el último, es el menos importante, es que de vez en cuando echéis un ojo a vuestra búsqueda interna. ¿Qué es esto, una búsqueda interna? Fijaros, la mayor parte de las páginas tienen un buscador, en el caso de Forum Explorer, pues aquí lo tenéis, ¿no? En que la gente pues busca cosas, ¿no? Por ejemplo, puede buscar, en este caso, productos para running, ¿no? Bueno, entonces, bueno, la gente de la búsqueda, evidentemente, iba a ir a una página de resultados. Bueno, la búsqueda interna se puede configurar y se puede medir de una manera muy sencilla. No voy a entrar ahora a ver cómo se hace. Simplemente tenéis que tener en cuenta que con la query, esta query que tenéis aquí, simplemente a nivel de vista, os vais a ir, fijaros, no lo voy a hacer, pero si os vais a nivel de vista, tenéis que tener permisos, evidentemente, si no, no vais a poder. Y aquí, a nivel de vista, tenéis la opción de Site Search Settings y simplemente activándola e incluyendo aquí cuál es la query que maneja la búsqueda, la vais a configurar de una manera muy sencilla. Una vez que habéis hecho esta búsqueda, lo que vais a tener es un informe de búsqueda interna. Fijaros, este informe de búsqueda interna lo vamos a encontrar en la parte de comportamiento y dentro de comportamiento Site Search, y fijaros, aquí tenemos el Search Terms. Y aquí nos va a dar, de alguna manera, una visión de todos los términos de búsqueda que está utilizando la gente. Entonces, aquí hay un montón de métricas, como cuántas búsquedas se han hecho, etcétera, etcétera. Y hay una métrica muy interesante, que es esta Search Exits, que nos dice qué porcentaje de sesiones, después de hacer una búsqueda, abandonaron el sitio. Evidentemente, un porcentaje alto de abandonos después de hacer una búsqueda nos está indicando de alguna manera que lo que encontraron no era muy interesante o que no hubo resultados de búsqueda para lo que ellos mismos encontraron, ¿no? Entonces, fijaros, si nuevamente ponemos en forma comparativa y incluimos aquí la métrica Search Exits, podemos ver cuáles de estos términos de búsqueda de alguna manera tienen un porcentaje de abandono de búsqueda mayor, ¿no? Entonces, bueno, fijaros, aquí me está llamando poderosamente la atención el término rodillo, ¿no? Esto significa que la gente, cuando va a Forum Sport y busca rodillo, no está encontrando este término, ¿vale? O las búsquedas, fijaros, que me está devolviendo no son importantes. Entonces, fijaros, solamente analizando este informe de resultados de búsqueda, puedo tomar medidas para mejorarlo. En primer lugar, si yo veo que hay mucha gente que está buscando, en este caso, rodillos y que el porcentaje de salida es alto, ¿qué debería hacer? Pues debería intentar de alguna manera hablar con mi departamento web digital y decirle, oye, la gente está buscando rodillos y solamente está encontrando esto. Y por las métricas que estoy viendo, parece que no les llama la atención. ¿Podemos hacer algo? ¿Tenemos más productos relacionados con rodillos que a lo mejor no se están devolviendo en esta página de resultados? Pues bueno, todo esto nos va a dar pie a mejorar evidentemente el engagement de los usuarios con nuestra página web en un primer paso, y en segundo paso evidentemente a mejorar las métricas de conversión, porque la gente que encuentre un rodillo atractivo que se ajusta a su búsqueda, hay muchas posibilidades de que finalmente quiera comprarlo, evidentemente. Entonces, fijaros, incluso os voy a dar un consejo más. Cuando estéis haciendo esta búsqueda, si entramos ya aquí en la parte de rodillo, puedo incluso añadir una dimensión secundaria, que es Exit Page. Y esta Exit Page, ¿qué nos va a decir? Nos va a decir lo siguiente. Si la página de salida es la misma que la que realizó la búsqueda, fijaros, aquí en la mayor parte de los casos, la página de salida del usuario es la misma que la página de resultado de búsqueda. ¿Qué significa esto? Significa que el usuario lo que hizo es llegar aquí y abandonar el sitio web, ni siquiera siguió navegando. Con lo cual, me está haciendo, de alguna manera, dando una visión muy interesante de qué porcentaje de la gente, de alguna manera, que vio esto, abandonó directamente la página web sin ver absolutamente nada más, ¿no?
Evidentemente, este informe, pues bueno, me va a dar muchísimo, muchísimo, muchísimo información respecto a la búsqueda interna, y no solamente a la búsqueda interna, sino también a que hay interés sobre un producto concreto. Fijaros, esto me está diciendo que hay un interés sobre un producto concreto como es el rodillo, con lo cual puede de alguna manera derivar en que cree una landing page optimizada para el término rodillo y que intente posicionarla de manera orgánica, ya sea dentro de mi página web o dentro de un blog, ¿de acuerdo? De aquí, por tanto, se puede derivar una estrategia de content marketing que me permita posicionar los productos que se están demandando internamente pues fuera de mi página web o fuera de la página de resultados y conseguir captar este tráfico interesado en este tipo de productos. Y bueno, yo creo que esta es una serie de consejos interesantes, sencillos, prácticos, accionables, que son evidentemente los que más me gustan, porque son estos que me permitan actuar rápido. Es decir, no tengo que hacer un análisis más complejo para poder optimizar mi negocio digital con estos consejos, y al final los resultados van a ser inmediatos. Es decir, si yo soluciono un error 404, inmediatamente esos errores 404 se van a traducir en más visualizaciones de página, en más conversiones, en más engagement, en mejores métricas. Si un producto que se está buscando internamente y el resultado no es óptimo, hago que sea una página más óptima, un resultado más óptimo, voy a conseguir mayor satisfacción de mis clientes, mayor conversión, mejores métricas de negocio, ¿no? Esto funciona así, esto es la analítica, esto es lo bonito de la analítica de datos, cómo podemos a partir de un simple análisis de algunas cosas muy concretas mejorar nuestro negocio para siempre. Y nada más, espero que os haya resultado muy interesante este webinar, que podéis ponerlo en práctica ya con vuestro negocio. Y nada, comentaros que entramos ya dentro muy poco en la fase 2, otros en la fase 1, otros pasaréis a la fase 0.5. Sea como fuere, dentro muy poco espero que todos nos volvamos a ver en los bares para seguir hablando de analítica digital y estas cosas del querer. Hasta pronto.